canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente en embollo, y ahí va de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. Y en sus aguas va creciendo un fuerte grito, diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, vibra como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Solo falta prender el fuego y la pasión en mi gente que aún parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia, y vive envuelta en un soco. Ya no miremos. ¿Hace cuánto tiempo ya trabajando acá? Soy Teña. Soy Teña. Y hace 5 años que estoy acá en la calle vendiendo. ¿Y esa es tu casa? Esta es mi casa. ¿Y quién te inculcó a trabajar con la miel? Y en realidad, viste que teníamos la fábrica, estaba ahí de balde. Y de repente yo estaba trabajando como empleada doméstica, soy profesora. Sí. Pero como no se consigue el rubro, sí, estaba trabajando con mi tía eso. Después un día dije, pero ¿por qué yo no pongo también una casilla, verdad? Y de ahí nació, ¿verdad? Que hay tantas. Y bueno, y elegí el nombre Leiteñita como le representa a mi ciudad, ¿verdad? Leiteñita, me gustó demasiado ese nombre y entonces me lancé. Hice una casillita chiquitita y tuvo éxito. Y ahí empezamos. Acá está. Hace 5 años. Miel de caña dulce. Sí. Leiteñita. Elaboración propia, envasado higiénicamente. Nutritiva, energética. ¡Ande, Yara! Eso que anda con roncador, será. A eso hay que multarle. Producto natural que alimenta para el físico y la mente. Dice que la miel es muy buena para la mente. Sí, también para la anemia, es buenísimo. Para la anemia. Sí, la gente que tiene leucemia viene a llevar la miel. Y más todavía la cachaza. Cuando se va limpiando la miel, sale la cachaza, la melaza. Y ese es buenísimo para la anemia. Es medicinal otra vez. Medicinal otra vez. Es buenísimo. Me imagino que ya saben dónde estamos, ¿verdad? La ciudad del cántaro y la miel nos recibe gente trabajadora, gente que lleva su producto a todos los hogares paraguayos, ¿verdad? Y en la ruta, sobre la ruta 1, se encuentra esta hermosa ciudad de Itá, una ciudad que aprecio mucho, una ciudad que me da una cálida bienvenida todos los años en el Festival del Cántaro y la Miel, ¿verdad? Así que gracias, como que estoy familiarizado, sí, con esta ciudad y soy fanático de esto. Acá ya está preparado para el postre. Si quieres probarte, a ver, del te sirvo ya luego. Maní con la miel. ¿Vas a probar? Después vengo, bueno, y vamos a probar. Pero mi postre favorito es la miel negra, sí, con el maní. Con el maní. Y vos sabés, yo decía, en los hogares paraguayos no podés dejar nada de la cantidad de hormigas que hay, ¿verdad? Sí. Y esta es una venta de miel negra. Mira. Este es lo más rico que existe. El caíladrillo. El caíladrillo para el desayuno. Sí. Yo decía, ¿cómo hacen con la hormiga? Le voy a mostrar. Acá no hay hormiga. Acá está el polvito, ¿verdad? Todo esto es un polvito para la hormiga. ¿Sí se fija? Y es la única forma de combatir a los bichos. Sí. A mí no me aleja, pero a la hormiga. Acá también. Y ese es el secreto. Y ahora ella está haciendo el pegado de esto. ¿Este también pegas? Sí, a todo. ¿Acá? ¿En cualquier lado nomás? Sí. ¿O en el medio, verdad? En el medio. Donde quede mejor. Vamos a hacer uno. ¿Y solita estaba acá o te ayuda alguien? Sí, con mi marido trabajamos.
Le haces, familia, le sí. haces trabajar a tu le marido. Él hace la miel. Guapo de tu marido. Sí. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, o sí. al revés, ¿cómo es? Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. ¿Cómo igual nomás también. Igual detrás no. De, no. ¿Cómo detrás es? De una gran. ¿Cómo? Detrás de un gran hombre hay una sí, gran mujer, sí. o detrás de una gran mujer hay un gran hombre. No, detrás de la gran mujer hay un gran. ¿Cómo? Hay un gran hombre. Ahí está. Bienvenidos a esta edición del Cántaro y la Miel. ¡Ya, güey! Adelante. Permiso. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Hola. Permiso, señora. Sí. Ay, con la pregunta se va más bien, Josa. Anda. ¿Qué tal? Todo bien. Permiso. Adelante, pase nomás allá con. Hola, sí, hola, amigo. Sí, dale la mano. Eso era. Bueno, ahora vamos a conocer cómo se hace la miel. Vamos a conocer el proceso de este producto tan rico y que nos gusta a todos los paraguayos. Paisa Padón. Permiso. Paisa Padón. ¿Cómo está? Paisa Anderera. Victorino Verón. Victorino Verón. Sí, señor. Victorino Verón. De la maestro de la mielina. Sí, na, pero se yerno la maestro, se la dueño. De la demandaina, a ver. Se la. La manda para allá y veo que está ahí. Va a ser una. Se que hace trabajo aparte de plomería, va a pojar. Entonces. De plomero, y plomero. ¿Cuál es la famoso trapiche? Coja, él hace. Pero el trapiche es cuerno, que va más de 50 años, me acuerdo. Ah, entonces pensamos en la panata con ese viejo que ya por la moto. Así dejamos ese trabajo. Se llama por plomería, junta saneamiento, ahí me deja. Entonces pues vamos a poder apuntar más a que la niña. Pero ayudarse, ayudar, ayudarse, que era la trapiche. Victorino, y tú pillas ese al proceso. Sí, llamo un vapo, ¿de acuerdo? Eso. Sí, hola, vaso natural. ¿Cómo vaina? ¿Qué te dimos, coin? A la mía, de verdad, con 3-4 los míos de ahí, hombre. ¿Oye, qué pa? Sí, a la mía. Está sin galetero ahí, chavo. Vení, Santi, ¿cómo está saliendo acá el? Acá ya sale. Tiempo va a ir ni gato ya por la isla, aunque pijareo, bueno, el cuello ya puede que la isla que está allí, pues allá puede que yo estoy mi simio ya por vivo que la tiempo no me.
Aira, miel en guaraní. Aira. Pero nosotros cortábamos así. Una boca. Sí. Victorino, ambos hora más a poco por día. Las 4 de la mañana y 4 de la mañana. 1200 litros vamos a tapar. Las 8 de la 9 más tarde. ¿De la mañana? Sí, de la mañana. 1200 litros. ¿Escucharon lo que dice? Que ellos arrancan a las 4 de la mañana. Sí. Y para las 8, 9 de la mañana ya tienen 1200 litros de mosto. Mosto. Allí 10 a 12 horas ves allí para la un tambor, ¿no? 10 a 12 horas está ocupado para una moto, ¿cómo se llama? 1200 guijas es 200 litros de puta. De 1200 200 litros. 200 puta. Sí, está ocupado. ¿Ocupado? 8 a 10 horas puta. Todo popular e ira. ¿Cómo se llama? Está ocupado. ¿Cuá? Ya está lleno. ¿Cómo? ¿Oh, ahí va a sí. ¿Cuá? ¿Ape? ¿Ape me moví? ¿Ape? 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 Compartí. La mitad y mitad. Se ve. ¿Ape? 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 Vamos pues. ¿Pe moto? ¿Pe boirú? ¿Ape? Sí, bebe. ¿Ape? ¿Ora o pupú? O pupú... 8 a 10 horas. José, 200 litros. 200 litros de ira. Pear en menos de ira subir. 200 litros, un tambor. ¿Te puedes mostrar? Ahí está. No te. Para que pear, no se lo lleva para llevar la ira donde podemos ver. Oye, era ahí. Cuando voy a llevar, llama la ira. Falta para la ira. Por ahí. A usted, a tú. ¿Eh? ¿Y Catur? Sí. A cargar de timbre. ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? Espectacular, Vitorino. Jacuiti, sí. Sí, Jacu. Jacuiti. Jaculento. Bueno, el proceso es el siguiente. La caña se tira acá. Arranca a las 4 de la mañana. A las 8 o 9 de la mañana termina. 1200 litros de mosto. El mosto se trae acá. La mitad se pone acá y la otra mitad acá. Se cocina durante 10 a 12 horas y ahí de 1200 litros de mosto quedan 200 litros de miel. Sí. Y sí.
¿Oñe vende más? Sí. ¿Cuál es la el año vende? Porque es jacuro, papá. ¿Jacuro, ojo? Sí, jacuro. A ver, la ira ponete allí, ya, po. Oye, era joyo, paro y la ira. Hasta Pilar, Encarnación, entero, para la ira. ¿Cuál es la famosa? Jacuro. Sí. ¿De Moyana? De Moyana, jacuro. Sí. Ya, ojo. Ya ande en lento, ya ande paraguayito, ¿eh? A pesar de oigo, en paraguayo. ¿Es donde? Paraguay y por ahí. No, la verdad es que se atrevió donde la... Sí, se atrevió, y te la vez ya, güey, a pela. En el programa, el Sally Pizze, y usted te dice, usted te dice. ¿Le gustaba esa? Sí, a ver, en el programa, el Sally Pizze, y usted te dice. Y ande divertí. ¿Ve ahí por nada? Sí, y gusto. ¿A estar un vapo? Está bien, vapo, a estar más, es por nada, pellea, ¿verdad? El programa, güey. El lipo no veo. ¿A pegar con la trabajo? Sí, hoy trabajo. No para yo iba a ver. A ver, está con el. Está en la ya, ya, ya. ¿Y Catú veo? Sí, Catú. ¿Cuál la implemento de trabajo? Esa copina aquí de fondo. Tengo la cepatio, cuál me seca de fondo. Está bien, ya lo está con él. Niña Motavi, chico. Niña Motavi. Hasta con el tiempo poner con el yo para más con ahorita con el aguantaba a ver güey pero güey dos camiones que han pero tres cuatro días allá vamos la tacón ha hecho sabio con él no con a ver si tengo batija pues igual jamás upíamos con tengo batija camada vez más upía pues ya llevo le ama durante el hierro ya hierro es una verdad que se coa ir a nada con lo que vamos a vivir yo allá en tag vamos a ver todo. ¿Era mañana para zapate? La polita ha aguantado, jazapa. ¿Cuál? ¿Es bien babo? Sí, pero estrella un babo. Pero estrella un babo. A ver, la polita con la puta. ¿A coa? Piaga vaso, piaga ni moscaja, piaga allí a tapu. Piaga allí por un paite y la piaga allí a tapu, bube. Piaga vaso. Piaga ni moscaja, piaga. ¿Coa? ¿Coja en la de carbón? Sí, piaga ahí. Piaga en la carbón. Pero allí está, porque ya perdí el coaje y cueva. ¿No hay pori merma? No, no hay pori. ¿No hay pori saldo? No, pues claro, oye por un peite. Coa, bueno, coa, oye, allí, oye, por huerta. A mí, en ese se un camionero cargado, güey, a joven, se huerta. Ah, todos los trabajos que huele con la merma. Sí. A ver, en la huele con una merma. Hay por un peite, la de. Están de materia prima. Están de resto. Sí. Oye, por un país. De caña. A mí, hoy postaba y pega vaso, pero ayer era hay ya tapé otro lado, güey. Ahora con un ajenado, güey, es a camión, vea, ya tapé, güey. Está hoy. ¿Voy a añadir con? Ya le con 61 años. ¿Está ahí? Sí, en va. Oh, se está añadiendo y trabajo. Sobre el trabajo yo ahí, no veo lo mío, no sé ya, porque yo ahora todo el día. A las 4 de la mañana, Peña Purú. A las 4 de la mañana, Coyen Purú. A las 9, a las 8, a las 9 ya pagamos. Yo le apeché y me ve 1200 litros ya pagamos. ¿Ahora qué? No, a las 10, ya, a veces como he puesto un bubillo, no, en banque, pues en las 10, no sé por qué. Oye, pues no tarde, más tiempo va ahí, no me da tiempo. Entonces, pues, oye, pues no tarde, más ya salí, más oye, pues no voy a volver a país, que ya, pues ya todo ya está, pues. Las 11 de la noche, ya no se puede abrir la isla. O sea, cuando ya para allí, ¿eso? Las 11 de la noche. Oye, me voy a usar pileta, ¿ves la isla? Oye, cargan bailú, oye, me voy a usar pileta, ¿ves? Pues ya, opa. Opa, ahí estamos. Sí, no hay por ahí. ¿Está la venta? La venta, gracias a Dios, está. A la pedión de ese vidón, a ejemplo, para nada la vidón y en la. Y la hipotágena, pedido. Estando. ¿O era la vidón? Claro que sin daba te sé, porque el tiempo no me. Ni gatilla por la ira. Está. Amo, oga, frente a la vidón, a ti ahí. Qué positivo escuchar que la gente de Itá. Sí, tiene trabajo y falta todo. Sí. No trabajo, no falta trabajo, sobra trabajo, pero la producción que ellos generan se compra demasiado rápido. Personal la seis veces ni conseguía. Personal la seis. ¿Y la personal? Ir allá pues, a veces llena. La puta la travesía la va a pa la. Ir allá pues.
queda la pileta. ¿Pero dónde yerno? Ve casillar, coña, mena, ve. Será Jimena. ¿Se acuerdan que le dije detrás de un gran nombre hay una gran mujer? Le dije a tu señora. Ya acá, acá. A ver, allá está. Sí. ¿Dónde hay material de trabajo? Es la profesional, la ella ya. A ver. Bien, tranquilo. Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. ¿Y descansan un poquitito en algún momento? O sí, descansamos un día, por ejemplo, en una semana. Y después ya full ya trabajo, porque tiene mucho trabajo para fabricar la miel. ¿Y te despiertan temprano también a vos? Sí, las 3:30 ya nosotros nos despertamos ya. 3:30. Y las 4 ya empezamos ya a hacer el mosto. ¿Y a qué hora se acuestan? ¿Vos a qué hora te acostás? Y normal a las 11. ¿Y duermes? Está bien. Está bien ya. ¿Duermes? Sí. Dicen lo que es 4 o 5 horas ya es suficiente por día. 5 a 7 horas, pero ya. Yo conozco gente que duerme 3 días en un día. Sí, hay. No, en serio, hay. Porque duerme 12 eso. Horas o 9 horas. Eso que trabaja, por ejemplo, en Asunción, más todavía de por acá que se van ahí y agarran 2 colectivos, ¿verdad? Y se levantan. ¿Eso a qué hora se despierta? Y las 3 ya se despiertan. Y ya. Sí. ¿Y el mercado municipal a qué hora arranca? Vimos el mercado, un lugar icónico, un lugar muy significativo para los iteños. ¿Vos sí. sos de Ita? Sí, sí, yo soy acá de Ita. De Ita, sí. Somos iteños. De Ita. El gentilicio. Sí, iteños. Es fácil el gentilicio de Ita porque me costó el de piribuyense. ¿Verdad? Piribuyense. Piribebuyense. Piribebuyense, mira. Piribebuyense. Ahora ya. 1, 2, 3. Sácame de tu. Me está golpeando con eso. Piribebuyense. Sí. Iteños. En Bahía, sí. Venimos por Piribebuy, ahora por Ita. Más fácil. Es un poquitito más fácil. Así mismo es. Bueno, quiero felicitarles y que me cuenten un poquitito ustedes qué es lo que más les gusta de Ita. Vos, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de la ciudad de Ita? Y la ciudad mismo es muy hermoso, ¿verdad? Y más todavía por la laguna que tiene, ¿verdad? Y tiene, ¿verdad? Eso, cocodrilo, ¿verdad? Y eso le atrae mucho a la gente. Más todavía, ¿verdad? Asunceno, es un lugar turístico. ¿Yo soy Saray Inderera? Gustavo. Gustavo. ¿Andé Victorino? Victorino Bronce. Adelante, Gustavo, ahí nada, a ver. Está en segundo piso. Caña, veo. Sí, no, voy a salir. Voy a la segunda, continuando, hay poco grupo acá, trabajo. A veces la hace trabajo, voy. Hay por gente grupo acá, la aprieta. A veces, porque se trajo, ahí la hace trabajo. La hora de ciudad, por ahí, la guitar, menos de renombrado, la ponaba. Laguna, Pioreco, Tupao, Pona. ¿Y Pona, le Tupao? Sí, a la Pona, Tupao. De todo, y Pona entero, y Pona. A pela, gracias a Dios, le abren en San Irombapo. Tranquilo, Irombapo, entre familia, Irombapo. ¿Fue me seguro, a ver? Sí, lo me seguro. Ahora está en familia, a ver, completo. Ahí estamos, y ese. Está en familia, lo me invité. Pues ya rapaité la. Ya rapaité, sí. La zona. Sí, sí. Está en familia. Ahora, a ver, familia costera, un mapa. Lo vuelvo personal, un mapa, a ver, familia. En familia, un mapa. Ah, ya tú, a la rosa, de paro, ya pasa. Tú. A esa gente le cuesta, sí. Se había, a ver. Sí, paro, sí. Ni nada, bien, la de Chihuahua. Sí, se había interesa. Lo habéis entendido. Sí, gracias, gracias, igual. Gracias a ustedes también por recibirnos en su casa. Gustavo. Sí, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ya saben, ¿verdad? Vengan a la ciudad y tal, van a conocer gente trabajadora sí. que vende la miel más rica del Paraguay. Y ya pon ahí con Paraguay. Sí. Muchas gracias. Bueno, no hay nada. No hace falta negar lo que amas. No hace falta.
dónde vengo. ¿Filtras el sol pero aún así daña tu piel? Deberías probar con un sistema de triple filtrado, como el Diesel Podium de Petrobras con triple filtrado, desarrollado para garantizar la vida útil del sistema de inyección y protegerlo con más eficiencia. El Diesel Podium de Petrobras también cuenta con aditivos exclusivos que brindan mayor potencia a tu motor. Dale mayor protección a tu motor. Dale Diesel Podium con triple filtrado de Petrobras. El mejor diésel mejorado. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo, soy las canciones. Llegamos a la casa de Rosa Brites, la ceramista de América. Mucho gusto. Ahí se baña Rosa. Ay, por ahí. Por fin, pene mandupar, ya para eso la ahí se va. Tranquilo. ¿Cómo te va? Siempre. Siempre guapa. Siempre guapa trabajando. Por los momentos menos ve añete, pero siempre anda a perder la oportunidad la ambapo. ¿Voy año más en vapo la cerámica? 58 años la amba a poja, güey. Ape 58 años, ve. A Mongacua, 13 familias. 13 familias. 13. 10 cuimba, es ambu a pucuña. Ape aquí, 11 va. Estudio. A tiro. Y ahora. De todo se embape ahí, puro. Dalle que jaila se obra de arte y porque se cumplida a upe sarupi, se la peape a jupitu. ¿Estamos en Bapó? Estamos en Bapó, jaco anga, use mombrigo lado hipotá. La anota, voy año, voy pieza para allá por al año. Añe por una era. Recalculama. Calculama, pero hay guapa muy de memoria. Voy pieza para allá, po. Ya en una. Grande, chico y chiquitito y mediano. Ya en una, voy pieza tu ishare, ya po. Allá, po. Voy recola número, más o menos, aproximado. Bueno, aproximadamente hasta un metro. ¿Hasta un metro? Sí. Veala un metro, Gina. ¿Y en cantidad? ¿Vos cantidades ya por año? Por año la de un metro. La de un metro allá pone 235. Ah, exacto, la de número. Pero vea su fe ahí. A pulí, a molleje, a la ñeicú, a guapuamba, solo a carujamba. Papi, todo el día. Pero todos los días. Segundo, catuché. Ayer es la principalmente. Anota. Voy kilo de barro, pues. Porque usted hace. Voy kilo de barro, una cántaro tuichá, por bueno, ejemplo. Bueno, pete y tuichango, dos pechas, guau, 50 kilos. Grande, ya. Ahí por vivo. Está. Y por vivo. Da tu chaina está ahí, pero hipojí. Hipojí. Aún ahí se corriría, es la principalmente. Ah, pero esa es la de hora ártica, ¿tú vio? Y que ya ya recorré. Pelequía, pellece más para la pendeguta, vea. Entero baitero. Entero baitero, realmente. Así es, curí penderes, ella no fue lluvia mañana. No, ella pero. Vean de más hoy. La principalmente porque de igual la ya yo visité Tamante. Porque sin esto no se puede vivir Naika tuya y como ya llegó esa guapa persona muy guapa, mapa renombrada, jamás guapa, la oye califica, vea. De hora porque de arte, ajá, mundialmente. Primer viaje a Estados Unidos. Segundo, Catu, España, la Expo Sevilla 92. Sí. Y Catu, han hecho por 500 años de
de la fundación. Upega tu ajá intercambio de cultura. Ajá Upea Curi México. A conocer dos ciudades, pueblo y Oaxaca. La Oyapo ahí. Ajá Francia. Ahí están, a las estanga pareja. Ambos ebrios van de arte. Sí. Ambos ebrios no ya como ha ido porque se me dijo 2 años a estudiar la Chetiandi. Tengo 7 años por Manola Cecil. A apuntar la Chetia, oye, pues a la Cambuchi y Miandi. Hay que tercer grado, ve. Ahí hice la Chetia. Vas a la escuela, hay que aprender oficio. Sí. Por mala suerte, mamón de Cecilia, peor puta tande. Acierto. 19 años fue a Mendoza. 43 años fue a de cola mitad. A completar los 13. A pegar y paite 11. De ahí por hoy ayudo más a EBTP. ¿De año? Pero, sí, hace menos. A Omboyu. A Chegatula, principalmente la Yapo. Cierto, pero Areco, te di fotografía con Michael Jackson. Areco, la fotografía. Fotografía, pero con Anaiteco, anda y por y la Orecoba la llave, porque o una gente, o un alumno, o un estudiante está en mi cariño, entonces un día a escuela, o poco sé, o una cara más pesada y delicado, porque alguna vez. Chena y me veía ahora. Entonces, y Catujo y Abate y Galería de Rosa Brite. A Upepe. La historia. Upepe Moyanguá. Entonces, con Chidimba, hemos ya con. A Oye, esa Janguá la momo, paja. La historia de Rosa Brite. Pero, historia. Debo pedir historia viviente y nada. A viviente con Ángela de aprovechar. Claro, aprovechata. Seguro. Segundo, que tu la mombiribea, jaja, Corea, Japón, China. Corea. 32 horas de vuelo. ¿Nya? La Chepururu, para nuevo. La más lejos. Allá tenemos como mostrar su foto. El workshop de cerámica que se fue a presentar, sí. Rosa Brite. Este es de Corea. Va a ir un mi coreano, ¿cuera? Va a ir y esta cosa, ¿cuera? Todo máquina, todo de maldado. Llegó nada, Niri. Deja de la máquina. Ya. Ah, se la máquina. De la máquina. Se areco ape, areco ape. A mano. Ah, pero lo que pasa, vamos a ir un poco a la tienda y a topar la yaguaya pisógina. La peana. La historia un pepe sojo. A llevé a cuera uva de ando joven ahí. Y si es cierto lo que dice Rosa, porque el extranjero que viene a nuestro país no, se enamora. Ah, pero ñande, ñande ahí, ñande país, ñande la ñande país, PTI, paraíso. ¿Cuál es Paraguay la paraíso? Ñande la ñande ahí. Ñande, yareco, yareco fruta. So, ya huereco so de toda clase. Ya huereco. Comanda. Iba natural. Ya huereco ibutú. Ya huereco. Ya huereco. Allá huereco, por ejemplo. Energía. Ere, ando falta ahí Paraguay. Naturaleza. Naturaleza. Doña Andela ñambuella. Se usted es estudiante U. Ajá, eso es. A nivel de ahí, da pejoy vamos a ver, porque sea ajá, Estados Unidos, a usted, a yo señor. A en 2 veces está el aeropuerto, van a bajar los ambrites. Y pensaron a ala, se volvió a Pérez.
peiga tu e se ve. Ojalá esa pata se me digan hasta el número de la puerta. ¿Dónde leí avión? ¿Dónde entendéis? ¿Entendés, pa? Upeiga tu y la huellijan mame de Estados Unidos a San Pablo. Sí. De conexión. San Pablo a Río de Pepe, Río de Janeiro, Río de Janeiro. En la huellí. De San Luis a Upey Miami, Upey ya Paraguay, a Echapeche Bandera, a Echapeche Bandera Paraguay, yo a que se linda caro se ve, maí. Ya fuera paite yo, ma. Y Andela, héroe máximo a Costañuja de todo y por todo, y Andepete y Coro Guatá. Soy con orgullo embajador de mi país. Aires campestres tiene el sudor en mi tierra, en su sufrir tiene la calidez que hay en su gente, y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Vuelve la corrida más grande del país. Inscribite ya al Samsung Running Festival en www.pmcpy.org y participa en una de las tres categorías: 5, 10 kilómetros y 5K Family. Sí, esta vez podés correr con tu familia y participar por un fabuloso Home Pack de Samsung. Además, con tu inscripción estás ayudando a la educación de los chicos del DENIDE. ¿Qué estás esperando? Samsung Running Festival, domingo 9 de abril. ¿Estamos conectados? ¡Corremos conectados! Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista. En el año 1982, Capici se fundó, pero no... Capici empieza en el año 1982. El 11 de junio. ¿11 de? Junio. ¿De 1982? Sí. Yo tenía un año. ¿En serio? Mira. Ay, no me mires así. 81. Tanto. Cuando eso yo era joven también. Pero seguí cuando siendo joven, viejos son los chapos. Sí, de corazón, joven. Es cierto. Estamos con María Teresa Segovia, que es la presidenta de Capici, comentando un poco qué es Capici y saludarle a toda la gente. Bueno. ¿Sabes, te atajo tu cartera? No, hay nada. No, hay que... Porque dice que se va la plata si voy a dejar la cartera en el piso. Entonces sí, alza, no sé si queda muy, muy bien nomás ahí, pero vamos a hacer el aguante. Vamos a hacer el aguante, ¿verdad? Y buenas tardes para todos ustedes. Y también a la audiencia de... Telefuturo. Telefuturo. Baishaba. Baishaba. Acá, con Bicho Rivero. Sí, nosotros pues llegamos así sin avisar nada. Hola, ya hablamos, ya entra hablamos. La cámara. Así entonces, a mí me llamaron nomás y me dijeron... Sí, es que por sí, eso. El programa en Baeisha, pa, y mostramos lo más lindo del mundo. Claro, es cierto eso. Y la artesanía me parece de nuestro país. Sí. Lo más lindo que para ¿por mí, qué? Por ejemplo, especialmente. María Teresa, sí. Capici es centro de artesanos. Artesano, pequeña industria, ciudadita. Ahí está, acá ese estamos. Es Capici. Ese es Capici. Sí. Así, Capici. Comentanos un poco, María Teresa, ¿de dónde sale la palabra, o sea, de dónde nace... para llamarle ciudad de Ita. Ita es piedra. Ita es piedra, justamente eso. ¿Y cómo fue históricamente? Nuestra piedra fundamental nosotros es la artesanía para sí. Nosotros, ¿verdad? De ahí y viene como, Ita. De ahí viene Ita. Ita, por ejemplo, es la ciudad que anteriormente fue fundada por Domínguez Martínez de Ita. Ita, porque hay mucho también acá, las piedras. Muchas piedras. Tenemos nuestra allá, las piedras, y tenemos también los cerros. De muchas partes también acá, en Ita.
Bueno, hace 34 años funciona Capici y queremos que nos muestre un poco lo que ustedes hacen. Exactamente, y podemos pasar acá en el salón, entonces, donde te seguimos, profe. Nosotros te seguimos y tenemos tu cartera, no te vayas a preocupar. Agua bebible, dice. Agua bebible. Yo puedo tomar ahora. Podés tomar. Y ya te quedás, Anita. ¿En serio? Sí. Eso es la tradición acá que se dice desde mucho antes. Lo siento, mi amor. Pero tomo el agua del cántaro de Ita. Del cántaro y la miel, ¿verdad? Así como dice su nombre. Entonces, para eso tenemos acá el cántaro, donde podemos tomar el agua. Y a la gente que viene, entonces, eso le... Esto yo recuerdo en la casa de mi abuela. ¿Vos sois iteño? No, no soy iteño, pero en la casa de mi abuela se tenía el cántaro. El cántaro, exactamente. ¿Y se mantiene fresca el agua en el cántaro? Sí, se mantiene, fresquito. No hace falta... Esto es natural. ¿Y natural? ¿Y está, natural? ¿Está fresca el agua? Claro que sí. Bueno, contanos, profe. Bueno, y acá sí puede mostrarlo, ¿verdad? Todo lo que tenemos. Acá, esto es lo que nos interesa mucho, ¿verdad? Que se muestre para que pueda venir la gente a comprar, ¿verdad? Sobre la ruta de la ciudad de Ita, está Capici, muy fácil de llegar. Bajo un efecto mañanero, y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Filtrás el agua que vas a tomar, pero igual le quedan impurezas. Deberías probar con un sistema de triple filtrado. Como dice el Podium de Petrobras, con triple filtrado, desarrollado para retener hasta las partículas más imperceptibles y así garantizar la vida útil del sistema de inyección. Y además, está probado por los más altos estándares internacionales de calidad y pureza. Dale la máxima pureza a tu motor. Dale Diesel Podium con triple filtrado de Petrobras. El mejor diésel mejorado. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. Thank you.
es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar. Tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero. Y así llegamos al final de otra edición de En Baeyapa. Visitamos la bella ciudad de Itá, más de 100.000 habitantes y un lugar que nos muestra su cántaro, su miel, su laguna y tantas cosas más por conocer. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Baeyapa PY, y ahí vas a ver todos los programas ya emitidos. A seguir disfrutando y a seguir viajando a lo largo y a lo ancho de nuestro querido Paraguay. Nos vemos. Chao. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras. No hace falta negar lo que amas. No hace falta.